la entrevista. Ahí estamos con Miguel Ángel, los Mojinos Escocíos. ¿Cómo estás, compañero? Yo muy bien, justo, de verdad. Muchísimas gracias nuevamente por abrirme las puertas de tu casa. Yo sé que soy bienvenido, pero tú sabes que soy súper agradecido y tú cada vez que me llames yo vengo. Vale. Que vengo con unas ganas, de verdad. ¿Así? ¿Ahora lo tuyo es el deporte? Ahora conoció el deporte a la vejez, ahora ahí. Madre mía, ahora voy por la calle y me van ahora las perras se me van acercando, mordiéndome los tobillos y todo. ¿Sí, no? Porque saben que lo tengo duro ahí, como unos músculos ahí, el boxeo. Eso es bueno. Boxeo, no de bucear, sino de boxear, justo. De bucear. Koski Barboa soy ahí, el terror ahí de... Soy un saco, me pongo... ¿Y eres feliz haciendo todo eso? Pues la verdad que sí. La verdad que no da aquello por decir que lo tenía que haber conocido antes, ¿eh? Mira que presumió yo de barriga y tal, hasta en este disco presumo de barriga, pero que sí, ¿eh? Me levanto por la mañana, estoy en mi casa, me voy al gimnasio, me conocen en todos los gimnasios, boxeo, voy al crossfit, del crossfit me lleva allí una hora y pico haciendo barra, la arterofilia, justo he conocido aquí ahora la vejez. Madre mía, si yo llevo a conocer esto de joven. ¿Quién nos ha conocido? La de hombres y mujeres que han pasado por mi cama, tú imagínate que yo encima hubiera sido un deportista de los 20 años. Que hubiera sido de mí, ¿eh? Ya ves. Madre mía, ¿eh? Bueno, 20 años que han pasado en un volando. Yo me acuerdo perfectamente cuando vine aquí la primera vez. Y anda que 20 años escocido. Para que tú veas, ¿eh? Que esto quién iba a decirlo, ¿eh? Me acuerdo cuando en Horus me daban el disco de los Mojinos Escocíos. No, a ver esto, que no sé qué y tal y cual. Y de aquel mojino que en Isla Fantasía estaba tumbado en el suelo haciendo la siesta allí. Eres como una madre. Estabas caído, ¿te acuerdas? Que me acuerdo, no se me olvida. Eres como una madre que cada vez que sale una conversación de familia le recuerda cuando el niño se meó con 8 años en la cama. No voy a acordar aquel concierto de Camela con 35.000 vatios tocando. Con la pared al lado allí en la piscina aquella y de repente llegó el grande, ese hombre del que tanto me habían hablado. Que era toda una institución, que la radio no se entendería sin él, que se llamaba Justo Molinero, y yo ahí, tumbado, con una escarzona, me había hecho mi madre de flores, boca arriba ahí, y me dijeron, me pegaron dos patas en las costillas y me dijeron, niño, este es Justo, levántate. Madre mía, qué vergüenza, Justo, ¿eh? ¿Quién iba a decir ahí qué grande eres? Vergüenza, con naturalidad. Lo más fácil hubiera sido que me hubieras mandado a tomar viento, y entonces, no hubiera querido saber nada más de mí, aquí estamos todavía, Justo. Yo te agradezco de verdad aquel corazón que tuviste conmigo, ¿eh? ¿Queda algo de aquel Miguel que trabajaba, que...? Sí, hombre, claro, es que eso es importantísimo. Tú cortas un árbol y tú ves ahí las rayitas esas de los años, eso siempre estará ahí, ¿no? La edad que tenía de... La edad del árbol, pues eso es lo mismo. Eso está ahí, el que trabajaba no ha dejado de tener esa mentalidad de trabajador. Ahora que tú pasas de tener de ser trabajador a tener trabajadores, tú te portas con ellos como te hubiera gustado que se hubieran portado contigo, o como ese jefe que se portaba contigo estupendamente. Claro. Tú llevas para adelante la historia de todo eso, hombre. No he dejado mis amistades de mis compañeros de Telefónica. Raro es que venga aquí y no hablemos un ratillo, no nos juntemos. Cuando alguien tiene un problema de Telefónica, nada más que hablando contigo se lo solventa enseguida, ¿no? Eso es otra. Pero tú quieres que le pinchemos la línea a quien sea, se la pinchamos, ¿eh? La pinchamos, me quedo a mí. Tú quieres que escuchemos la conversación de Telefónica de quien sea, la pinchamos, ¿eh? De los periodistas, eso del corazón que te van a entrevistar, que te veo en la tele también. También, ¿no? Si tú quieres que le pinchemos el teléfono, se lo pinchamos. Y nos enteramos lo que hablan con... ¿Qué ven? Oh. La gente, ¿eh? Como la pregunta que hace la gente, ¿eh? Lo bonito que está no meterse en la vida de los demás, justo, ¿eh? ¿Cómo hay que ver, ¿eh? Vamos a hacer un recorrido. Hemos venido aquí a hablar del disco, ¿no? Porque os conocisteis los Mojinos en Mollet del Valle. Mollet del Valle, seguimos siendo la banda del Mollet del Valle. Que este año creo que tocamos ahí también a la Fiesta Mayor nuevamente, por tercera vez. Vaya a tocar. ¿Y de dónde viene el nombre de los Mojinos Escocíos? Porque 20 años escocíos, vamos. No sabes, justo, íbamos a llamarnos la oreja de Van Gogh, pero estaba cogido. Claro. Después nos íbamos a llamar la otra oreja de Van Gogh, pero como no era bonito ya, ¿no? Entonces dijimos, vamos a llamarnos los Mojinos Escocíos. Y desde entonces aquí estamos, qué poca vergüenza, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Aquí, claro, en Barcelona había poca gente que sabía lo que eran los Mojinos, pero la primera vez que llegamos a Sevilla con los pelos en la cara para que no nos viera nadie. Los Mojinos Escocíos, cuando le dije a mi padre, papá, que tengo un grupo de música que había grabado un disco y todo, me dice, ¿qué? ¿Cómo os llamáis? Y dije, los Mojinos Escocíos, me colgó el teléfono. Así mismo. Me colgó el teléfono, dijo, ya me llamará. Ya me llamará a contarme la verdad. ¿Y alguna vez pensaba en dedicarte a esto así, de esta forma? Todavía son cosas que no se la cree uno todavía, ¿eh? Pero nunca, si tú llegas a preparar esto. ¿Tú recuerdas el año que tocamos en Canzán entre La Pantoja y María del Monte? Esa misma semana tocamos entre dos de las grandes bandas, digamos, del metal, entre Manowar y Napaldea. El fin de semana siguiente tú haces una banda, que tú digas, estoy en un festival donde actúe entre estas dos artistas y donde actúe después entre aquellos dos grupos, y a ti no te sale una banda así. O sea, tú eso lo haces queriendo y no te sale. Hacíamos la música que nos gustaba, seguimos haciéndola, las letras que nos gustaban, seguimos haciéndola, y la suerte, pues, eso de que encajas en este puzzle y encajas también en el otro. ¿Y de dónde viene este estilo musical?
es lo que nos gusta, de verdad, es lo que... Sí que pero es una mezcla de todo lo que hemos mamado, ¿no? Hay siempre un poquito de todo lo que hemos mamado ahí, y la música que más hemos escuchado siempre ha sido... Bueno, la música... No quiere decir que a lo mejor que yo no haya escuchado flamenco. Otra cosa es que no me has pedido nunca que te cante flamenco. Sí, bueno, pero sé que lo cantas bien. Porque eres muy bien, aficionado como un guillo, flamenco. Como un guillo pisado. Lo canto como un grillo pisado. El Paco Candela al lado tuyo se quedaría de buscar la ruina. No quiero humillar a la gente. Quiero que cada uno aquí hay cuchara para todo el mundo. Tú me escuchas a mí cantar flamenco justo y me echas de la emisora. Tú me echas, vamos. De Cataluña, de España, de Europa, me tengo que vivir al Japón. Y eso que eres demasiado perro para trabajar, ¿no? Eso es un dicho. Eso también, por ejemplo, de nuestras influencias musicales. Ese disco, ese nombre está puesto en tributo al disco de Jethro Tull, Demasiado Joven para Morir, Demasiado Viejo para Rock and Roll, que en parte tú lo trasladas a la filosofía nuestra y era demasiado perro, demasiado perro para trabajar, demasiado carbo para rock and roll. Claro. ¿Y cuántos discos de platino habéis llegado a acumular? Tú eres malo, ¿eh? Tú es que más escucha a mí decir que nunca hemos dicho los discos de oro que tenemos, los discos de platino. Platino, oro tenemos, oro 14. Y 13 de los buenos, 13 de los de cuando eran 50.000 copias. El último de las 20.000 copias ya. Y platino tenemos 8. 8 platino y lo que son eso, lo que son 14 discos de oro. ¿Y el Chocho cómo fue? Chocho ya está despeluchado. Estábamos hablando antes, hay que ver que ya no se ven Chocho, se ven pero poco, como sí, ¿no? Se pusieron de moda. Estamos hablando en estos 20 años con otro compañero que estaba entrevistándome el otro día de la evolución, ¿no? De tú vas contando un poco la actualidad. Tú vas contando la actualidad, pero pasa el tiempo y ahora de repente Chocho no hay. O sea, tú te encuentras, es como, bueno, Chocho. ¿Tú te acuerdas de los Mixto Lobo? No hay quien vea un Mixto Lobo ya, ¿eh? Ya está todo. O se pusieron de moda los Doberman. Ahí, ¿no? Hay quien lo tiene, pero ya Chocho que se veían por todos lados. ¿Tú sabes pensando? ¿Tú sabes qué es lo que se han acabado, lo que se han extinguido? Las ladillas, justo. También, ¿no? No es broma, ¿eh? No, tú sabes que contigo siempre la broma, siempre, o sea, es gustosa, no es broma, no hay ladilla, ya eso se contagia donde se contagia y ya esa señora que te la contagiaban van depiladas. Es el motivo por el que no existan ladillas. Ah, porque ya van depiladas, ¿no? Tú en el año 2000 le haces una canción a las ladillas que se llama La invasión de las ladillas enfurecidas y ahora resulta que le tienes que explicar a un crío, ¿no? Lo que es una ladilla. Un crío me va a explicar con una ladilla, ¿no? Pero a lo mejor me pregunta mi hija con 19 años, ¿qué es una ladilla, papá? Le tiene que decir, mira, pues es una especie de enfermedad venérea viva. ¿Vale? Un bichito que salía ahí a causa de irte a prostíbulos y tal, que era donde se contagiaban. Pero claro, tú le tienes que explicar, es que antes las mujeres no se depilaban. ¿Vale? Como una cosa que desde una muchacha, desde que es muchacha ya lo lleva en su día a día. Entonces, para que tú veas cómo cambia la vida hasta en tonterías como esa, ¿eh? El piropo, me preguntaban también por el humor. Nosotros tenemos dos canciones que hablan de los piropos. Suelta un piropo hoy día, que vas a la cárcel. Claro. Suelta un piropo hoy día. Ni los albañiles son capaces. No, ¿sabes por qué? Porque pocos albañiles hablan ya en español. Ya te dice a lo mejor el albañil, hasta ahí está. Que significa guapa, te voy a poner un piso en el barrio de Salamanca. Ya, que eso es otra. El butanero, Pepe, méteme a la cocina. Es que el butanero se llama ya Mohamed. Claro. Es que es raro ya. Hay casos puntuales que sigue siendo Pepe, ¿no? Pero ¿cómo cambiar las cosas? Cambia el cuento, ¿verdad? Aquí estamos. Pero aquí estamos contándolo justo, de verdad. Y hablando de cambiar, ¿vosotros por qué cambiaste de compañía discográfica? Te lo podía decir que no trabajaba porque éramos hijos de puta. El bueno se murió, por desgracia. Que te enteraste que se murió Pepe, ¿no? Sí. Pues que era ahí las cosas lo que son. Te lo podía decir más diplomáticamente. ¿Por qué vamos a andarnos, no? Hombre, es que lo que tú no puedes hacer. Hablando en serio, ¿no? Tú no puedes hacer es intentar aprovecharte de alguien. Eso se acabó también, ¿no? Eso hay formas y formas de hacerlo. Bueno, o sea, siempre sigue, ¿no? Siempre sigue también la discográfica ahí cobrándote un porcentaje por el directo y a los chavales nuevos a lo mejor le cobran un 30%. Es como el día a día, ¿no? Pero se pueden hacer las cosas de una forma o de otra. Una cosa es que tú seas un político y robes y te enteres a los 10 años y te cojan con las manos llenas de billetes, ¿no? Y de que has robado. Y otra cosa es que digas, soy político y estoy aquí para robar. Eso eres un hijo de puta. Eso, entonces, que te digan a ti, te voy a... Bueno, que lo reconozca del principio, que te diga soy político y estoy aquí para robar, bueno, sí, ya está, sí, bien, todavía, está bien. Todavía son sinceros. Pero lo peor es el que cree que dice... Esa es la diferencia entre un ladrón y un político, que el ladrón dice, sincero, dice yo... Oye, de todas maneras, en un cortijo grande, el tonto se muere de hambre, ¿no? Sí, señor. También, esos son los grandes recuerdos. Es que has tenido cada ocurrencia tú también. No, pero eso son cosas. Eso yo se lo recuerdo a mi tío Manolo, en paz descanse, que era del Viso del Arcón, pueblo de Sevilla, que cuando las comidas eran comunes, ¿no? A lo mejor éramos 20 de familia comiendo y ponían pues, dos peroles de caracoles, ¿no? O ponían, ¿qué pasó? O ponían dos platos de gamba, ¿no? Entonces, una cosa es decir, señores, vamos a comer que sacan más las gambas, y otra cosa es decir, en un cortijo grande que tanto se muere hambre. O sea, yo voy a empezar a coger gamba.
O empiezas tú a coger gamba o no te va a comer ni los bigotes. Ya eso. Ahora ni las margaritas son ya flores del campo. Ya no, ya cada vez los campos ya. Ya cada vez. ¿Y cuál es el carro de los mojinos escocidos? Manolo Escobar tenía la canción que tenía que cantar toda la vida. ¿Y vosotros cuál es la vuestra que tenéis que sí o sí hay que cantar? Bueno, vamos a ver, eso también hay que cantarla, pero también piensa, nosotros supongo le pasaría también al grande Manolo Escobar, que tú no te cansas de algo. O sea, si tu hijo es guapo, te dicen, mira qué guapo es tu hijo, y trátelo que quiero verlo y tal, tú no te cansas de decir que guapo es tu hijo. Esa canción es tuya. El Chow Chow, por supuesto, es un tema que a lo mejor muchas veces va a un festival rockero, ¿no? Y lo quita porque no es un tema rockero de aquello. Y después son los más rockeros, los que más pelo tienen y más tatuajes, te dicen que ya no me toca el Chow Chow. Entonces yo creo que la canción estandarte del Chow Chow, la que más canta la gente, son las niñas de la Salle. El Arcarajo también, pero en este disco, por ejemplo, que va un DVD con los 10 singles, que nunca habíamos hecho nada en directo, ni en audio ni en vídeo. Es un disco completo, es el CD más el DVD. Está el DVD con lo que la compañía quería, un recopilatorio. Entonces le dijimos que eso nunca nos lo hemos creído nosotros. Yo no soy capaz de venir aquí a decirte, mira qué disco ha sacado, no. Mira qué disco ha sacado la compañía con temas que ya te los he presentado hace 5 o 10 años. Entonces le propusimos, mira, en vez de regalar 2 temas nuevos, 3, sacamos un disco con 10 temas nuevos. Y lo que tú quieres, lo grabamos en directo, que no tenemos ningún directo ni en audio ni en vídeo, celebrando el 20 aniversario. Y entonces grabamos La Niña de la Salle, Qué Bueno Que Estoy, Mi Jefe, las canciones más conocidas, en directo en la Sala Ramatá, en un DVD de regalo, con los 10 temas nuevos que vienen en madurito y resultado. Eso es como todo, ya sabes, lo del rock and roll es una mentira. La gran mentira del rock and roll, pues sí que es verdad, totalmente. Totalmente. Hoy día, antiguamente se pedía en los camerinos de los grupos, se pedía whisky. Hoy día se pide wifi. ¿Sabes? Hoy día, si no hay whisky no pasa nada, pero si no tengo wifi, madre mía, la que le lían al promotor que te ha llevado un camerino sin wifi. Bueno, y continuáis con cuernos y a lo loco, ¿no? Sí, los cuernos en el momento que te los pones, nada, ya no. ¿Tú qué prefieres, tener cuernos o colesterol? Ahí está. Lo malo es que tengo cuernos y colesterol, justo. No, yo cuernos toda la vida, que se puede comer de todo, que con el colesterol no se puede comer calidad. A esta altura ya cuernos y colesterol. ¿Sabes? Pero otra cosa es que tener cuerno también es como hoy día que tire, que esconda la mano, ¿no? Solamente duren al salir. Y como los dientes, ¿no? Después te ayudan a comer. Pero sí que es verdad que hay que llevarlo. Te compras tu fundita, te los pones con dignidad. Si no quieres que te vean, te pones la funda de camuflaje. Pero el que no tenga cuerno, que dé un paso hacia atrás. Y la cerveza te la sigues tomando a barriles, ¿no? Sí, pero menos, porque dice mi nutricionista que lo malo de la cerveza no solamente es el alcohol, sino que es el gas y la cebada. Entonces hay bebidas paralelas a lo que son las cervezas que te pueden hacer que no. Porque yo no estoy gordo, justo. Yo hace 2 semanas que me han dicho que no tengo grasa, tengo líquidos. Entonces, es como que estoy contento. Y me ha dicho el tipo, tendremos que dejar la cerveza. Y le he dicho, tenga usted cuidado porque soy capaz de dejar el nutricionista. A ver si usted me puede sacar una dieta paralela de aquella que se pueda beber cerveza y hambre. Un par de ellas al día no pasa nada. Un par de ellas me tomaba yo con 12, 13 años. Si podemos subir un poquito el baremo de cerveza diaria. Y entonces me dije, bueno, ya lo estudiaremos. Lo tengo ahí, es la primera vez que he ido. Lo tengo ahí mareado. La segunda vez vamos a ver si no está ya acojonado. Este no viene más. Así que esto es un autotributo, madurito y resurtones. Eso viene también de una frase que le enseñé a mis hijos. Mis hijos cuando me quieren pedir algo de aquello, papi, cómprame, que no. Papi, que no, empieza a andar. Madurito resultó, venga. Esto ha cambiado. Y ya te ganan, ya te ganan. Justo tú. ¿Qué es lo que pasará dentro de 20 años en un casal de Labis? Tú que eres un tipo que de otra cosa también, pero de música entiendes mucho. Un casal de Labis, lo entendemos, ese sitio donde va la abuela a bailar a Manolo Escobar. Claro, y tanto. Donde van sus pasos dobles. Pero claro, es que las abuelas, o sea, esas abuelas son ya casi las madres de las abuelas. Las abuelas ahora. Tú vas a un concierto de una reunión de moto, de concentración de aquella de Harley Davidson y tal, que es un hecho verídico. Nos pasó en Burgos, en Aranda de Duero, nos pasó. Y las abuelas tienen 60 años y escuchan a los Rolling Stones. Claro. Que las veinteañeras de esa época tienen 60 años ahora. Claro. O sea, dentro de 20 años, ¿qué se va a escuchar en un casal de Labis cuando no esté la madre de la abuela? No sé si me entiendes. Cuando, no sé si se ha hecho ya, alguna vez. Cuando no estén los mojinos escocidos, ni estén los camelas, ni estén. No, pero entiéndeme. La música del casar de Labis es muy particular. Y mis padres
pues son de aquellos abuelos que escuchan ese tipo de música. Pero cuando no estén mis padres, pues nada, seamos los abuelos nosotros, pues escucharemos el festival de Eurovisión cantando en inglés y todas esas cositas. Por supuesto, eso es fantástico, ¿eh? El cabezazo que se va a pegar el chaval, ¿eh? Bueno, pero papito el tuyo. Papito el mío, de verdad, papito. Eso siempre también, tú sabes que mejor que nosotros nunca vendió nadie la moto. Si no decimos nosotros las cosas buenas que no tenemos, no se la iba a creer nadie. Y como tú ya dices que ya no se puede fumar, has dejado de fumar también. Desde enero sin fumar, madre mía, ¿eh? Me da hasta coraje, justo, no tengo ni ganas. Es que de verdad, es que esto es antes, mira, la gran mentira del rock and roll, justo. La gran mentira del rock and roll. Entra ya en un camerino de los Mojinos y los nietos de uno por ahí, los tíos del otro por ahí. Vale, ya no, madre mía, lo que ha sido ese camerino, ¿eh? Si las paredes de los camerinos hubieran hablado, ya ahora ya ni se fuma. Ahora, al revés, ahora entra uno fumando y, por favor, que estamos en el siglo XXI, qué peste, eres un cenicero con patas. O sea, encima ya nos ponemos en plan mamones, ¿no? En plan de, aquí, si no fumo yo, no fuma nadie. Me apuntaré, está un cenicero con patas. Ay, qué peste, ahí, ya, hombre, parece mentira, eres del siglo pasado, eres un hombre de Cromañón ahí, una mujer como tú fumando. Y los novios que las madres no quieren tener ya, ¿no? Eso, otra, ese tú sabes, yo ya te lo, claro que te lo llegaría a contar, y el primero, seguramente. Tú sabes que ese disco en España... tenemos el récord, o sea, somos el grupo que tiene un disco con el nombre más largo en España, ¿vale? Que se llama, el disco se llamó Los novios que las madres nunca quisieron para sus hijas y el novio que las hijas nunca quisieron para sus madres. No hay un disco en España que tenga un nombre tan largo como ese. Sí. Cuando acaba de decir el nombre, se acaba la canción. Digo, es más largo el nombre que muchas de las letras de las canciones. Oye, ¿y cómo es vuestra relación con la familia del que fuera vuestro gran manager y buena persona, Tony Martínez? Tony, pues sigo teniendo relación. Sí, ¿no? Piensa que su hija no deja de ser mi ahijada. Era en parte, hombre, nos vemos todos que podemos, cada uno con su vida para adelante, pero muy contento. Su hijo Mayo Borja sigue viniendo a nuestros conciertos, que es una eminencia dentro de la programación de videojuegos, no solamente en Barcelona, ¿no? Sino que se nos fue a Holanda y el tío se ha salido de la órbita, ¿no? En esto de la programación y siempre viéndolo todo lo que podamos y no hay un día que nos acordemos de Tony, de nuestro manager. Vienen, los padres vienen por aquí de vez en cuando, vienen a vernos, continuamos, mantenemos buena relación y hablamos de vosotros y... No hay un día que nos acordemos ahí, sigue estando ahí con nosotros. Bueno, es más, ya te contaré la historia bien contada, pero de casualidad estuve con una mujer de aquella que ve más allá de las cosas y está conmigo, viene ¿sí? a todos lados conmigo, sí. Dice bueno. Que sí, está aquí con nosotros. Un saludito. Ponte, Clara, ponle otro café aquí a Tony. Venga, vamos allá. Otro cafelito para Tony, Clara. La Clara no se entera. La Clara. Se cree que es broma todo esto. Está mayor ya la Clara, ¿eh? La leyenda de los hombres más guapos del mundo. No, eso es lo mismo. Si no nos decimos nosotros que somos los hombres más guapos del mundo. Si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Qué gran disco. También ese disco, la pena, ese disco llega a salir hace 15 años y hubiera sido un pelotazo. Yo creo que es de los mejores discos que tenemos Mojino. La leyenda de los hombres más guapos del mundo. Pero ya los tiempos cambiaron y tal, es una pena que no salieran. Mira qué letra más bonita. Escucha, justo, mira qué bonita. Vaya porquería de canción, vaya canción que tú puedes pensar en escucharla, ¿no? Pues eso es lo que pensamos nosotros de la mayoría. Esto es una especie de crítica a todas esas canciones que van a Eurovisión, ¿no? Y simplemente el miedo que nos da es que esta letra es tan chunga que igual hasta nos llaman y todo para el año que viene. Sí, ¿no? Haciendo estas canciones. Tienes las piernas tan largas que te llegan al suelo. ¿Cuándo se le ha dicho una cosa tan bonita a una mujer? Ah, no, hasta las pardas, hasta las pardas. ¿Y con cuánta gente habéis hecho duetos? Pues nos sorprendió. Dueto realmente, el Menage a Torà no fue un disco de dueto, fue el Menage a Torà de trío. Pues creo que fueron 24, 26 artistas. No salieron todos por petición suya de algunos, pidieron por favor que no había quedado como ellos querían la canción, pero fueron 24, 26. Ahí nos sorprendió. Ahí lo que hicimos fue un repaso de todos esos artistas que nos habíamos encontrado en el camino. Llevaríamos unos 14, 15 años por entonces cuando hicimos ese disco, el Menage a Torà. Y eran más de la cuenta, ¿eh? Entonces había gente a lo mejor que te preguntaba, bueno, ¿ustedes lleváis ya a Rosendo? ¿Lo habéis conocido? Claro, sí, hombre, va a conocer a Rosendo. A Rosendo, oye, hay que ver la... Lo petaba todo. Hay que ver la Chenoa, tiene que ser, pues no es. ¿Tú la conoces? Pues sí, ¿qué vas a conocer tú a Chenoa? Entonces, llegó un momento que dijimos, hay un no reconocimiento a Mojino, como no viendo que estás ahí cuando las historias reales son...
no es que la conozca, ¿no? Sino que la de veces que nos ha contado Bisbal, ¿no? Aquella vez que nos teloneó con su orquesta, o que Bustamante cantaba nuestras canciones cuando estaba en la obra, o que Rosa, su hermano, era el fan número uno, o simplemente eso, ¿no? Llegarte un artista como Miguel Río y decir, bueno, madre mía, la versión que había hecho del tema, yo ya me gustaba, pero me habéis encantado musicalmente. Entonces, esa serie de detalles había que trasladarlo a decir, la gente solamente se va a creer. Si grabas un disco de duetos con ellos, que a lo mejor ni coincide en el estudio, porque ese día no ha podido y él ha ido a otro horario y la canción realmente está ahí juntos, la gente se cree que sí te conoces por eso, cuando a lo mejor eso, en la carretera has coincidido 30 veces y en un estudio de televisión otras 30. Pero te hubiera gustado hacer un dueto, por ejemplo, con Julio Iglesias. A mí me hubiera encantado, ¿no? Yo no me puedes decir todos los nombres que quieras, que no te diré que no a ninguno. A ninguno, de verdad, ¿eh? No, primero porque no tengo enemigos. Los que podía tener, como no tengo rencor a nadie, no soy rencoroso. Y sí que me hubiera gustado, madre mía, Dios quisiera que hubiéramos podido hacer un dueto con Julio Iglesias. A ver. Ya por mí, ¿no? Ya por ella tiene una edad, hombre, que igual no. Claro. De hecho, que dice tú no vayas a comprar lotería de Navidad. Ahora ha hecho un dueto, él ha hecho ahora un disco de dueto. Sí. Pero no, tenía que haberse acordado de los Mojinos. También, seguramente, no, los conocerá, seguro. Seguro. Seguramente Enrique Iglesias en el avión, cuando van subiendo en privado así con la. Seguramente, yo no creo. Vamos, yo soy Enrique Iglesias, yo no escucho mis canciones, está claro, ¿no? Una cosa es que yo gane dinero con ella, pero seguramente irá escuchando a los Mojinos, eso sí. Claro. Cuando claro. No lo escucha nadie, ¿sabes? La intimidad ahí, ¿no? Bueno, ¿y el teatro qué? ¿Te ha dado todo lo que querías o no? ¿O sigue entrando al cementerio de noche? Eso es muy bonito, sí. Ya lo que pasa es que ya se ha hecho 150 veces las reflexiones del Hombre Lengua y estamos ya, posiblemente, me encantaría que viniera, igual que viniste a ver al Hombre Lengua, a ver el siguiente espectáculo, que creo que lo voy a estrenar entre enero y febrero en Barcelona. ¿Crees? Bueno, sí, sí, no, lo voy a estrenar, pero no sé si es enero o febrero. Soy el genio de la lámpara. ¿Sí? Y se llama el espectáculo Frótamela. Frótamela. Refiriéndose a la lámpara, ¿no? Sí, sí. Una serie, tú ya te puedes imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Pero cuántas veces hemos pensado, por ejemplo, en ese momento tan erótico que tú frotas la lámpara ahí para que salga ahí y de repente es cuando sale el genio ahí y lo pone todo perdido, ¿eh? Hay que ver. Pues de eso va un poquito el próximo espectáculo. Soy el genio de la lámpara maravillosa, de la leyenda de las mil y una noches de Al-Hadín. Al-Hadín, ¿sabes? Que otra cosa que también habla de la sangre poética que tenemos, ¿no? Lo que es el Mediterráneo, ¿no? El español, el Mediterráneo. La poesía la llamamos la sangre, ¿no? Al-Hadín era el nombre real del dueño, digamos, de la lámpara maravillosa, el niño que se la encuentra, y aquí con toda la mala leche llegó uno y le puso Aladín, ¿no? Para que va a decir, agárrame el pepino. Eso es, hay palabras que te despiertan el poeta que llevas dentro. ¿No? Y lo llevamos dentro el poeta, ¿eh? Pues de todo eso hablo en mi próximo espectáculo. Y lo hace entre enero y Frótamela, febrero. Frótamela, sí, ahí la estrenamos. No matamos el Hombre Lengua, que sigue ahí. Llevo ya más de 150 representaciones. ¿Y con los Mojinos cuándo? ¿La próxima actuación en Barcelona o Cataluña? En la capital. Sé que este verano estamos en Mollet. Me parece que también estamos. Eso es lo más fácil, meterse en Semos los Mojinos, en el Facebook. Es donde sale la reserva y ya está ahí puesto. Pero estamos también por el Valle, estamos en dos o tres ocasiones. Bueno, hicimos un éxito tremendo lo que era el concierto. Está grabado la Ramata, que no nos esperábamos poner, aunque te parezca que sí, poner No hay billete en la puerta, pero vinieron ahí todos los antiguos fans, los nuevos fans, gente que no era fan también. Y en la puerta no había billete, los billetes estaban dentro. Los billetes están todos, ya sé dónde están, en Andorra. Los billetes están todos en Andorra. Aquí no hay billete ya. Los Mojinos Escocíos, disco más DVD, madurito y resultones. Tú estás también en ese puntito, es justo, ¿eh? El puntito del madurito ahí. En el madurito, ¿no? No, el resultón es ya, eso ya, que. Ya. Esa señora ahí que va por la calle que mira el cuello y dice tú, bueno, usted como que no me importaría a mí que me invitara a cenar, y ¿lo entiendes, eh? Ya, ya, ya. Madre mía, ¿eh? O sea, tú de un atractivo últimamente ahí que vamos a callarnos, ¿eh? Siempre la ha tenido, justo, siempre la ha tenido. La verdad que no. Que hay que reconocerlo, pero que no vea, ¿eh? Venga, que te queremos, que te queremos. Suerte. Muchas gracias, Justo, de verdad, como siempre. Y que sigamos sacando discos y tú que lo sigas viendo, escuchando y poniéndolo. Que disfrutes con todo, Miguel Ángel, que te acompañe en la salud. Y el éxito. Bueno, el éxito tiene un olor especial y tú lo percibes bastante bien. Como siempre, muchas gracias, Justo, de verdad, de corazón. ¿A ti te gusta que yo me despida hablando y que tú dices ya no tengo que dejar hablar? Yo esta vez no voy a hacer eso, esta vez me voy a callar, voy a dejar que tú cortes directamente la música, la radio. Tú siempre te gusta que yo, cuando me vaya, que yo no me calle de hablar. Pero esta vez, te lo juro, mira, una, dos y tres, me callo. Gracias, Justo.